Comenzamos relajando suavemente los hombros, sintiendo que el cuerpo se afloja despacio, mientras nuestros sentidos conectan con la música, mientras conectan con esos elementos con los que fue creada esta música, el agua, los aires y brillos de la cordillera, la suavidad del sol, y dejamos que esas energías permeen muy profundamente en todos nuestros sistemas, dándonos un instante donde soltamos absolutamente todo. Respiramos, nos dejamos sentir esos aromas, esas brisas, esas tibiezas. Y te voy a pedir que estés muy presente hoy conmigo, porque este audio está diseñado para que puedas liberar cualquier memoria que estés manifestando en tu vida que te traiga carencias, o que no te deje llegar a esa abundancia que estás deseando manifestar ahora. Mientras yo te explico algunas premisas necesarias para esta liberación, vos vas a continuar respirando profundo, color sol, texturas de aguas frescas, para que permitas facilitar el soltar. Mientras inspiramos, te cuento que vamos a utilizar el maravilloso sistema del Dr. Len, el Ho'oponopono, ya que en mi experiencia personal es lo más efectivo para avanzar unos cuantos escalones hacia esa riqueza que estás anhelando experimentar. Como ya sabes, nosotros somos las expresiones de memorias antiguas, de comportamientos familiares, de creencias sociales, culturales y religiosas que nos han programado para que podamos expresar en algún nivel de nuestras vidas lo que nos está pasando ahora. Y si vos sentís que hay carencias, que estás haciendo esfuerzos para lograr un bienestar merecido, para lograr una posición donde no tengas que estar todo el tiempo haciendo fuerza y fuerza para poder vivir una vida digna y en paz, entonces significa que has sido grabado de alguna manera inocente, porque en esto nadie tiene la culpa, no hay culpas en esto, que te están involucrando en tu carencia actual. Ya sea lo que decían tus padres, el barrio donde naciste,
el colegio donde asististe, las posibilidades económicas que tuvieron tu familia, donde vos elegiste nacer. Y eso creó programas que te hacen hacer fuerza, programas que premiaron el sacrificio, que premiaron el esfuerzo y que nunca te mostraron que realmente mereces vivir en la abundancia, donde Dios creó todo de sobra para que puedas disfrutar, para que puedas soltar las preocupaciones mentales y puedas expresar con una mente libre y las manos llenas de abundancia los dones que verdaderamente trajiste a la tierra. Entonces vamos a comenzar. Te quiero muy consciente, porque es solo en este momento presente, si todo en ti está atento, que puedes liberar completamente estas memorias. Vamos a comenzar figurativamente tomando de la mano a tu papá y a tu mamá, no importa cuál sea la relación que tenga con ellos. Y vamos a decir, yendo al corazón, divinidad, estoy listo para soltar todas las memorias de carencias, todas las ideas erróneas, programas, accidentes o lo que sea que me hayan programado desde las líneas de mis padres con la ausencia de abundancia. Divinidad, estoy listo para prosperar fácilmente. Te entrego estas memorias de pobreza, de esclavitud, de carencias. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Respiramos profundamente y soltás todo el cuerpo, sintiendo cómo se desprenden de las manos de tu papá y de tu mamá líneas pesadas que estabas sosteniendo por fidelidad a cómo te criaron ellos. Y vamos a tomar de un inmenso baúl lleno de monedas de oro que imaginamos enfrente. Vamos a tomar dos puñados gigantes de estas monedas y se los entregamos en las manos de tu papá y de tu mamá. Y los vas a bendecir y vas a decir, bendigo desde este momento en forma consciente las líneas de mi madre y las líneas de mi padre con una enorme bendición de abundancia. Y respirás soltando amorosamente cualquier programa que no sabemos de dónde viene ni dónde está en nosotros, pero que hemos decidido sanar en este presente. Y después vas a pensar en tu corazón, vas a inspirar profundamente otra vez y vas a decir, divinidad, te pido que ilumines todos aquellos lugares que yo habito y que limpies cualquier memoria que sea mía o de otros, cualquier vivencia o creencia, ya sea real o imaginaria, cualquier herencia de pobreza que yo haya tomado como propia,
ya que estoy listo para soltar todo aquello que me haga carente en esta vida. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Gracias por entrar esta nueva energía dentro mío y llenarme, habitándome ahora con nuevas ideas, con más limpios sentimientos, con gran claridad, porque yo estoy listo, estoy lista para manifestar toda la abundancia que merezco, incluyendo aquellas recompensas del pasado que por sentirme carente no pude tomar en mis manos. Divinidad, estoy listo, estoy lista para soltar absolutamente todo aquello que no me deje disfrutar en paz junto a los míos de abundancias, de riquezas. Lo siento mucho, perdóname, te amo, gracias. Y ahí estamos soltando amorosamente todo aquello que era mío hasta recién, pero que ya no me servía para poder crear una expresión mucho más elevada de mí mismo. Y como todo programa que se va, vamos a buscar uno nuevo para poder ocupar ese espacio en tu conciencia. Le vamos a pedir al espíritu, como sea que vos lo imagines o lo contactes, que vuelque dentro tuyo esas energías puras que te mereces en verdad. Energías para poder realizar en tu realidad personal inmediatamente. Entonces vamos a pensar en algunas palabras, energías, conceptos nuevos que ocupen el espacio que hemos liberado. Quiero que sientas imaginariamente ese baúl enfrente tuyo, lleno de monedas de oro, que son imaginariamente el significado de bendiciones para ti, cargadas de oportunidades nuevas, de mejoras, de confort, de alegría. Y a medida que tomas en tus manos esas monedas y que las puedes volcar sobre tu pecho y sobre tu vientre, sabiendo que son tuyas, comprendiendo que las mereces, vamos a traer energías en forma de palabra que signifiquen abundancia en tu lenguaje y el mío. Por ejemplo, tesoros, recompensas, puertas abiertas a la abundancia, dinero, regalos, viajes, bondad, generosidad, ¿por qué no opulencia, dádivas, riqueza infinita, puertas abiertas a los recursos para que puedas regalar a otros, ya que esta es la naturaleza verdadera de Dios en ti
y en mí. Y en este espacio donde te hablo más lento y con las monedas de oro en tus manos, te pido que pienses en aquellas cosas materiales, espirituales, emocionales, que tengan que ver con la abundancia en tu vida, en esta expresión de vida donde hoy estás parado escuchándome. Piensa en eso. Siente la alegría de contactar con lo que mereces. Esta expresión de recibir bendiciones materiales, milagros, recompensas altamente merecidas son tuyas. Atrévete a pensar con una mente enriquecida, sin culpas, con un corazón que vibra el verdadero merecimiento, ya que tú naciste para disfrutar. Naciste para prosperar. Naciste para disfrutar todo esto generoso que te rodea y que fue creado por el divino con tanta bondad, y casi te diría con un exceso de amor hacia nosotros. Vamos a encajar ahora en esa frecuencia. Quiero que recuerdes ese baúl de monedas de oro enfrente tuyo, que nunca se acaba. Divinidad, estoy lista, absolutamente consciente, para soltar todo lo que influya en mi vida que no me deja prosperar. Y desde este espacio sanador, yo te bendigo ahora con una inmensa bendición de riqueza que pongo a tus pies, que entrego generosamente a tus manos, soplando desde este espacio cercano a tu corazón abierto hoy y libre de memorias viejas. Soplo la riqueza y te encomiendo a la luz de los reinos que manifiestan. Y te pido, Padre Divino, para que cumplas tu promesa de que todo lo que pedimos es dado. Te pido por este corazón que me está escuchando. Te pido que lo colmes en este instante con todo aquello que él o ella ha postergado. Te bendigo en este instante con riqueza. Te dejo en el camino de la gran prosperidad que te mereces desde hace tanto. Te suelto, entregándote este tesoro de monedas de oro que irán llegando a tus manos.
te sorprenderás y disfrutarás de haber estado consciente en este instante donde tú y yo, en la intimidad de lo divino, nos hemos sanado de nuestras carencias y abrazándonos en la riqueza, nos encontraremos en el camino regalando esta frecuencia a otros hermanos. Te bendigo. Dejo en tu frente un código reluciente de abundancia. Y ahora descansa entre monedas de oro, entre ríos frescos, brillos de sol y montaña. Entre estos tonos que van profundo a tu alma, llenando.